hacerle ver a la juventud cuán importante es esto para la vida, no para mí, para la vida del país entero, de todos nosotros. Ahorita sí tenemos, pero si nosotros ahorita descuidamos, talamos, no protegemos, no sembramos una planta, ¿qué será de nuestros hijos? Cuanto antes uno pueda empezar, empiécelo y haga todos los días un poquito, porque esto no es de meses, no es de un año, no es de 2 años, es de una vida entera. Es impactante ese proyecto porque tanto ha aumentado en la parte acuífera como también en la reforestación de nuestras comunidades. Las familias, principalmente las señoras, de manera organizada se han capacitado y ahora ofrecen sus diferentes servicios a turistas que normalmente visitan el área.